Bendiciones, buenos días. Agradecemos a nuestro Padre Dios que nos da la oportunidad de poder estar con ustedes en esta preciosa mañana, en su programa, expandiendo el reino de Dios. Agradecemos a nuestro Dios el que nos otorgue las fuerzas y que también usted esté ahí en su casa, en su auto o en su trabajo recibiendo este mensaje. Muchas gracias. Quiero invitarle a que nos ayude a compartir cada una de las conferencias, las enseñanzas que el Señor nos permite entregarles. Y también, si puede darle usted un like a las enseñanzas, eso hará que llegue a un mayor número de personas y que las almas reciban este mensaje. Agradecemos a Dios porque día a día podemos contemplar su bondad, su misericordia. Día a día vemos cómo Él abre su mano, extiende su mano y sacia el deseo de la vida de sus hijos. Por eso el rey David decía allá en el Salmo capítulo 100, decía, sabed, o sea, hay que tener el conocimiento, hay que ver con claridad esto que él, o sea, nuestro Padre que está en los cielos, él nos hizo y no nosotros a, a nosotros mismos. Y entonces hace una declaración bien importante diciendo, "Pueblo suyo somos y ovejas de su prado." Entonces, la correspondencia nuestra debe de ser de entrar por sus puertas con acciones de gracias. En todo momento, como hijos de Dios, debemos de activar nuestra boca para ser agradecidos. Por todo lo que el Señor nos otorga. Y dice que debemos de entrar a sus atrios con alabanza y que siempre le demos gracias y que bendigamos su santo nombre. Esa es la correspondencia, esa es la conexión que debe tener un hijo con su padre, ya que nuestro padre es fiel, nuestro padre es misericordioso y día a día nos muestra su gran bondad. Como usted sabe, estamos desarrollando esta enseñanza o esta serie de enseñanzas que le hemos puesto los 31 reyes de Canaán. Allá en el libro de Josué capítulo 12 vemos un listado de 31 reyes que el hombre de Dios llamado Josué tuvo que derrotar, tuvo que expulsar de los territorios de Canaán. Canán fue una promesa otorgada al patriarca Abraham, en el cual se le dijo: Tus hijos. Dios le dijo: Tus hijos, tu descendencia, Abraham, tu descendencia va a llegar a esta tierra de Canán, y esta tierra de Canán será de ellos. Entonces el Señor le dice a Josué que se esforzara y que fuese valiente. Esfuérzate y sé valiente. Ya que el Señor iba a cumplir esa promesa otorgada a su siervo Abraham. Esa promesa también otorgada a Moisés, que le dijo a, a su siervo: dile al pueblo que yo los llevaré a una tierra espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel. Lo saco de la tierra de Egipto, lo saco de las angustias. Los saco de las opresiones, los saco de las ansiedades, los saco de esas limitaciones y los llevo a una tierra espaciosa. Los llevo a una dimensión de gloria. Los llevo a una dimensión en donde quiero establecer mi santuario en medio de ustedes. El proyecto se estaba cumpliendo. Estaban el pueblo de Israel en los linderos de la tierra prometida y le dijeron este mensaje a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás las tierras, tú repartirás a las tribus de Israel las los diferentes territorios. Pero hay que desechar, hay que destruir, hay que echar fuera de esos territorios a los habitantes. A esas influencias, a esas malas costumbres, a esas malas ideas, hay que erradicarlas para que ustedes se establezcan. Si ustedes no expulsan a los habitantes de Canaán, entonces ellos se convertirán en aguijones para vuestros ojos y en espinas para vuestros costados. No van a ver con claridad, no van a descansar bien, porque estas malas influencias comenzarán a atormentar, comenzarán a afligir, comenzarán a operar en contra de vosotros. Y entonces el Señor fue muy claro con su pueblo, porque esa, ese territorio Canaán, que había recibido una maldición, ahora Dios des, le, des, le dice a su pueblo, van a entrar para que Canaán se convierta. En Israel. Van a entrar ustedes y al tomar posesión de esa tierra, ustedes se convierten en un pueblo que está directo a Dios, porque es lo que significa Israel: directo a Dios, conectados con Dios, recibiendo las instrucciones de Dios, viviendo de manera eh, distintiva como príncipes de Dios. Es lo que significa Israel. Bueno, eso fue muy claro para el hombre de Dios llamado Josué, y vemos cómo en el capítulo 12 revela el nombre de 31 influencias, el nombre de 31 reyes que tuvieron que expulsar, tuvieron que erradicar de esos territorios. Ahora traigámoslo a nuestros días, traigámoslo a nuestro tiempo. ¿Qué representa esto para nosotros? El Señor ya ha hecho la obra de la salvación, la redención, la santificación en nuestras vidas a través de ese libertador tan hermoso llamado Yeshua, nuestro Mesías. A través del sacrificio en la cruz del Calvario, la sangre que derramó nos ha redimido, nos ha sacado de esa dimensión de tinieblas. Ahora nuestra vida está rumbo a la evidencia de muchas promesas, camino en la conquista de muchas promesas en vuestras vidas. El corazón de nuestro Padre Dios es tan bondadoso que quiere beneficiar, respaldar, quiere proveer, sustentar, llenar de gloria la vida de su pueblo. Y entonces, ahora ese territorio llamado Canaán, representa tu corazón, en donde hubo muchas contaminaciones, en donde hubo muchas cosas grabadas, muchas cosas registradas, en donde hubo muchas alteraciones en tu mente y en tu corazón. Y ahora lo que el Señor nos dice. A través de estos códigos, a través de estas, estos mensajes de cada influencia, nos está diciendo, estas cosas pueden estar ahí ocupando un espacio en tu vida. Cada uno de estos reyes o cada una de estas influencias pueden estar operando en tu persona y es muy importante que hagas el esfuerzo con la ayuda del Espíritu de Dios. Ciertamente tú estás siendo sellado, has sido sellado por el Espíritu de Dios, sí, pero nos toca la tarea de, de manera voluntaria, ir haciendo, ir sacando, ir erradicando todas esas malas costumbres, malas influencias. Eh, falsas ideas, falsos conceptos, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, tenemos que ir sacándolas de nuestra vida para que veamos la, la, el establecimiento, el cumplimiento de todas las promesas que el Señor ha hecho para su pueblo, para sus hijos. Hoy nos toca ver el décimo quinto rey, el quinceavo rey, el rey de maceda, o Maqueda. Este rey dice allá en Josué 10.28 que Josué lo hiere a filo de espada y lo mata, y junto a ellos todas las almas que había en ella, sin quedar nada. Entonces aquí vemos la destrucción total de esta influencia. ¿Y qué representa a Maqueda o Maceda? ¿Qué representa? Esto tiene que ver con una, un pastoreo inadecuado del alma, una, un descuido en cuanto a la instrucción de vuestra alma. Maqueda significa el lugar de los pastores, pero si el Señor está diciendo vas a erradicar, esto nos habla de, una, eh, de un pastoreo inadecuado. Esto nos habla de un descuido acerca del de apacentamiento de vuestra alma. En este capítulo 10 de Josué aparece siete veces la palabra nefesh. Y nefesh tiene que ver con la vida biológica, la vida que opera en tu cuerpo lo que el que hace que tu cuerpo esté funcionando adecuadamente. Pero necesitamos activar la Neshamah, el alma elevada, el alma que tiene conexión con la vida espiritual. Entonces muchas veces la persona tiene vida, sí, pero vida biológica, pero en el ámbito espiritual está debilitado. Y hay algo muy interesante porque la raíz de Maqueda o Maqueda, su raíz nos lleva a la palabra nakot. Y nakot significa golpear, significa marcar, abatir, afligir, asolar, atacar, azotar, devastar. Tiene un listado muy grande de significados. La raíz de esta palabra maquedad. Entonces, quiere decir que cuando un alma no está siendo instruida, cuando una persona no está siendo alimentada espiritualmente, solamente tiene vida biológica, funciona su cuerpo biológico, claro. Pero la vida espiritual está abatida. Su alma está azotada, su alma está desolada, devastada. Entonces, qué importante es que el alma de la persona o la persona tenga un vínculo de conexión con el gran pastor, que es nuestro Dios. Ya que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero nuestro Padre Dios ha delegado en la tierra a hombres para que desarrollemos el ministerio pastoral, el ministerio del cuidado de las almas. Y ese ministerio lo que hace es instruir, enseñar, cuidar, proteger, apacentar, convivir, conectar al hombre con el gran pastor de las ovejas. El trabajo ministerial de un pastor es ayudar a que el alma esté conectada con su Creador, ayudar a que el alma esté siendo alimentada, esté siendo instruida para evitar que el alma se debilite, que el alma se enferme, que el alma esté siendo devastada, que el alma Esté en decadencia. Si vuestra alma, si vuestra Neshamah está conectada, está avivada, tiene conexión con Dios, entonces, por ende, también tu Nefesh, tu cuerpo, está sano. Si nuestra alma es alimentada, entonces dará instrucciones o dará una gran señal de energía a tu cuerpo para que desarrolles tus actividades. Entonces lo que nos enseña nuestro Padre Dios a través de este mensaje es la importancia de que tú conozcas quién es tu Padre como pastor, pero que también tengas tú la disciplina y la responsabilidad de conectarte en esta tierra con un ministerio pastoral, con un maestro, con un instructor que te enseñe de las sagradas escrituras. Alguien que te que te eduque con respecto a las instrucciones escritas en el libro sagrado. Una ocasión, eh, un hombre de gran importancia era un etíope, lo registra en el libro de hechos de los apóstoles. Dice que él había ido a Jerusalén a adorar a Dios a una de las fiestas que se celebraban en Jerusalén y él regresaba a su tierra imagínese ese viaje de etiopía a jerusalén y de jerusalén a etiopía dice que él regresaba en su carruaje e iba leyendo el libro iba leyendo el rollo del profeta isaías y vemos que en su lectura en, la, en, en lo que él leía no entendía de, ¿De quién se trataba lo que estaba leyendo? No lo entendía. Pero Dios movilizó a un ministro, Dios movilizó a un maestro, Dios movilizó a un pastor, Dios movilizó a un hombre de Dios para que fuese ahí a, a su encuentro. Y le dice el hombre de Dios, llamado Felipe, le dice a este hombre importante, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y entonces este hombre responde y dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Entonces, esto es bien importante que entendamos, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios. En estos últimos tiempos habrá una gran cantidad de deserción, una gran cantidad de separaciones. Y esta no es más que una estrategia del enemigo en donde te quieren separar del de ministro que está en turno cuidando, pastoreando, enseñando a vuestras almas. Es de suma importancia considerar con mucha seriedad la, la buena relación que debes de tener con tu pastor. En la congregación donde tú asistes debe de haber una buena conexión, una buena armonía con el pastor que Dios ha puesto en tu vida. Porque eso hará entonces que tu alma esté siendo nutrida. Eso hará entonces que tu alma esté siendo fortalecida. Y también la intercesión de los ministros, la intercesión de quien está al cargo de vuestra alma esa intercesión es de gran respaldo para las ovejas entonces cuando cuando el alma se desconecta de la instrucción de un pastor de un maestro de un ministro cuando se desconecta el alma del alimento espiritual entra en esta dimensión nakod abatimiento eh, desvanecimiento, asolamiento, aflicción, devastación, eh, castigo, destrozos, turbulencias, una gran cantidad de eventos eh, que no se le desea a nadie. Por eso la escritura ha sido enviada para enseñarnos. También el profeta Jeremías dijo en una ocasión, allá en su capítulo 50, versículo 6, dice: Ovejas perdidas, ha venido a ser mi pueblo, sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar. Entonces, note cómo cuando hay una, eh, no hay una um, buena conexión entre el Gran Pastor de las almas, que es nuestro Dios, el Pastor que te ha colocado y la conexión con esas almas, puede venir una un descarrío, puede venir una separación, puede venir el vivir una vida errante. Entonces aquí el mensaje es para todos. El, el trabajo de un pastor es tener conexión con el Padre, porque el Padre enviará su palabra para que esa palabra sea instruida a sus ovejas, a sus hijos. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor habla a través del profeta Zacarías y nos dice que una de las estrategias que operan en esta tierra es cuando un pastor está herido. Heriré al pastor, dice, y las ovejas del rebaño se dispersarán. Entonces, por eso, en este caminar... Debemos nosotros de cuidar la buena relación con Dios nuestro Padre, la buena relación con el ministro que está cuidando vuestra alma, de tal manera de que estemos en una unidad, estemos integrados en armonía para que allí el Señor envíe su bendición y la vida eterna. Debido al descuido, debido a, la, a un pastoreo inadecuado, nos damos cuenta cómo cuando llega el Señor, nuestro pastor, llega a la tierra. Dice en Marcos 6:34 que cuando desembarca de ese viaje que hizo, al desembarcar dice que vio a una gran multitud vio a la gente y tuvo compasión. Vea, ahí hay una manifestación de lo que debe de haber en las entrañas de un buen pastor. La compasión por las almas, la compasión por las ovejas, la disciplina y la responsabilidad de poder ayudar a que esas eh, almas no estén dispersas. Dice que las vio dispersas y las vio también abatidas a causa de que no había un buen pastor, a causa de que no había un buen liderazgo en ese tiempo que el Señor vino. Y dice que tuvo compasión de estas almas porque eran como ovejas sin pastor, estaban al descuido, estaban sin alimento espiritual, estaban sin una nutrición en su alma. Y entonces dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y una de las cosas y una de las enseñanzas que el Señor comenzó a otorgarle a su pueblo fue reconocerlo como el gran pastor yo soy el buen pastor dice y conozco a mis ovejas y las mías me conocen entonces aquí debe de haber una eh, un conocimiento activado acerca de nuestro padre y en una de sus funciones nos enseña cómo Él trabaja cuidando vuestras almas, protegiendo vuestras almas, apacentando vuestras vidas con una extraordinaria provisión, con una provisión divina, pero una constante vigilancia y supervisión de vuestras vidas. Tenemos a ese gran pastor. Y a nosotros, como personas que estamos al frente de una congregación, nos ha dado el Señor esa encomienda de manifestar ese... Ese cuidado, esa compasión, esa atención para que el alma sea restaurada, para que el alma sea eh, liberada, para que el alma tenga conexión con el Dios de la gloria. Dice que las vio dispersas, dice que las vio abatidas, por eso tuvo compasión, porque eran como ovejas sin pastor. Por eso Él enseña y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan capítulo 10, versículo 11, nos enseña que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Entonces, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, lo debemos de conocer en cómo otorgó su vida a favor nuestro. Hebreos 13:20 dice que el gran pastor de las ovejas se hace manifiesto en la resurrección. Una de las cosas que tenemos que valorar es que tu vida tiene vida eterna. Tu vida va a resucitar. Esa es la lección que nos enseña nuestro Señor. Y el gran príncipe de los pastores, primera de Pedro 5.4, dice que aparecerá en su venida para recompensar, para bendecir a su pueblo. Bueno, entonces, cuando entendemos esto, la importancia de tener a nuestro Padre Dios como nuestro pastor, pero entonces el Señor delega en esta tierra también a hombres que desarrollan ese ministerio pastoral nos damos cuenta amado pueblo de Dios como este oficio este oficio del cuidado de las ovejas aparece allá en Génesis 4:2 conocido como el oficio más antiguo esta declaración lo encuentra y dice que después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y ese término es roeg son, roeg son pastor de ovejas y vemos por el otro lado vemos a Caín que fue labrador de la tierra entonces aquí vemos dos maneras de de comprender esto. Estamos en esta tierra, estamos caminando, desarrollando nuestras actividades, pero para que haya un crecimiento, para que haya un desarrollo, una buena conexión, con nuestro Padre Dios, debemos de atender a nuestra alma, debemos de prestar atención a nuestro ser interno, a nuestra vida espiritual. Y esa, hay algo muy interesante que registra en el libro de Deuteronomio 1.13 y le dicen a Moisés y a los líderes, Dice, escoged de en vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos. Y yo los nombraré como vuestros jefes. Esas tres declaraciones, esos tres verbos, esas tres virtudes, sabios, entendidos y expertos, en el hebreo es la palabra jahamin, unebonin, biduín. Esas tres palabras en hebreo nos da un resultado de 416 en su valor numérico, que es el mismo resultado de valor numérico de Roexón, pastor de ovejas. 416. Pastor de ovejas, y Jajamín, Unebonín y Biduín. ¿Qué nos está diciendo esto? Vamos entonces a degustar este mensaje. Cada uno de nosotros, como hombres, cada uno de ustedes, como mujeres, amadas siervas de Dios, les ha dado una tarea el Señor. Nos ha dado a cada uno de nosotros una tarea para desarrollar el pastorado. Tú como papá o mamá puedes ser el pastor de tu casa, el pastor de esa familia, pero el Señor quiere que te integres a una congregación donde el Señor ha levantado también a un pastor de esa congregación. Y ese pastor, juntamente con las familias, tienen que estar conectadas con el gran pastor de las ovejas, que es nuestro Señor, nuestro Padre Dios. Entonces nos invita y nos motiva nuestro Padre Dios a través de su palabra a que busquemos, a que sepamos elegir, sepamos eh, responder apropiadamente buscando la sabiduría la inteligencia y el conocimiento y todo ello todo ese todo todo eso ese recurso poderoso está escrito en el libro sagrado el libro sagrado nos enseña a abrir los ojos para adquirir sabiduría abrir el entendimiento para que podamos comprender y al conocer la verdad, entonces nuestra vida camina en una libertad. Cuando esto lo, 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 lo desarrollamos en nuestra vida, cuando nos, nosotros somos sensibles a recibir la sabiduría, a recibir la explicación, de las sagradas escrituras, entonces conoces lo que a Dios le agrada, conoces lo que Dios demanda, comenzamos a descubrir cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios, cuál es su deseo, cuáles son los proyectos. Entonces tu vida no se vendrá abajo, no se debilitará. Las estrategias de esta influencia maqueda es desconectarte. Es para qué necesitas un pastor. Es no necesitas ir a una congregación. No necesitas a alguien que te enseñe. Tú puedes solo. No se puede en esta tierra caminar solo. La, la propia escritura nos habla de que... Hay una dimensión de dolor cuando dice allá en el libro de Eclesiastes, ay, con expresión de dolor, ay, del solo. Porque si cae, ¿quién lo levantará? Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Por eso esto representa una buena armonía con nuestro Padre Dios, una buena armonía con tu pastor, una buena armonía con tu familia. Entonces no te vienes abajo. Hay una, hay una eh, ayuda mutua. Por eso el rey David lo entendió. El rey David se convierte en un pastor del pueblo. En un pastor de la nación. Y vemos cómo él reconoce al Padre Dios como su pastor. Él tenía muy claro que en su corazón, dice la Escritura, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice la Biblia que este joven, porque desde muy joven comenzó a desarrollar el ministerio pastoral, tanto de sus ovejitas naturales, pero también tanto de las almas de Israel. En un momento en donde había una confrontación con un hombre llamado Goliat, vemos cómo él emite palabras de confianza, de seguridad, pero también de gran experiencia. Dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este que, se, que se, se atreve a hablar en contra de las almas del Señor? Y entonces le dicen voces, voces negativas, le dicen, tú no puedes pelear contra este hombre porque él es un guerrero desde su juventud comienzan las voces a desconectarlo, a querer, a querer eh, contaminarlo con miedo, pero él dice, no, dice yo, dice tu siervo, y no se presenta como el, eh, como el gran conocedor, sino el que ha hecho, el que ha logrado tener experiencias sobrenaturales con la ayuda de Dios, le dice, tu siervo, cuando... En el cuidado de las ovejas venía un oso o un león y se llevaba a uno de mis corderitos. Yo iba tras él y se lo arrebataba de la boca. ¿Qué experiencia nos enseña? ¿Qué enseñanza nos enseña el rey David? Ser responsable con lo que se te encarga, eso es ser un buen pastor. Ser responsable de lo que se te ha delegado, eso es ser un buen pastor. Ser responsable y protector de las cosas que Dios ha puesto en tus manos. Cuando viene el león, cuando viene el oso, dice que él arrebataba a ese corderito de la boca del león y del oso. ¿Qué representa el león? Según la Biblia, uno de los imperios que fue reconocido como el león fue el imperio babilónico. Y el imperio babilónico quiere modificar, quiere alterar la mente de tus hijos. La mente de las ovejas, la mente de la congregación. Cuando el pueblo de Dios llega a Babilonia cautivo, comenzaron a cambiarle el nombre a los hijos de Israel. Babilonia le cambia el nombre a los hijos de Israel. Por eso el pueblo de Dios tiene que estar cuidando qué nombre le colocas a tus hijos. Un nombre que esté conectado con su carácter y su proyecto con Dios. Nombres bíblicos. Babilonia le cambia el nombre a los hijos. Babilonia te cambia la comida. Por eso el hombre de Dios tiene que saber elegir y cuidar su alimentación. Babilonia te cambia la música, porque la música puede alterar tu alma. Babilonia te cambia la bebida. Babilonia al, al, al cambiarte la bebida puede estar alterando. Y dañando tu cuerpo físico. Babilonia también te cambia la manera de adorar a Dios. La persona le, le oferta cultos o reconocimientos a ídolos en vez de darle la gloria a Dios. Por eso cuando David dijo, viene el león, yo lo arrebato. Hay que cuidar que nuestra vida permanezca en consagración, como los jóvenes hebreos en Babilonia le dijeron a esos hombres que estaban al cuidado de ellos, no nos hagas comer de estos alimentos. Al propio Daniel le pusieron el nombre de Belsasar, y él dijo, y él siempre que se presentaba, Decía, yo, Daniel, yo soy Daniel. No reconoció el nombre de Belsasar, aunque ese era el nombre que le habían cambiado. Entonces se da cuenta cómo el Señor nos muestra el cuidado como pastores, tanto de tu casa como de una congregación, el no perder el no permitir que la contaminación de Babilonia penetre tu casa, penetre tu vida. Dice que dice la escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Porque debemos de tener muy claro que si nosotros guardamos la limpieza de nuestro cuerpo la pureza de nuestro corazón, entonces se establece la santidad de Dios en nuestra vida. Y eso era lo que quería Dios en, en Israel, que se estableciera su santuario en Jerusalén. Y es lo que quiere Dios ahora, que tu corazón sea morada, que sea un templo del Espíritu de Dios. Pero si ves que viene Babilonia, entonces a Babilonia hay que reprenderla, hay que desechar, hay que activar nuestra vida con la disciplina espiritual, la búsqueda de la presencia de Dios. No puede entrar Babilonia si tú no le abres la puerta. No puede entrar Babilonia si tú no andas haciendo agujeros a la muralla. No puede entrar Babilonia si tú, no si tú no descuidas a tu Creador. Si tú atiendes y estás al pendiente de la voluntad divina, de lo que Dios quiere que tú hagas, no tiene por qué entrar Babilonia. Pero venía también el oso y el oso representaba al imperio medo-persa, un imperio dual, un ataque dual, un ataque en las esferas espirituales y un ataque en las esferas terrenas. En las esferas espirituales quieren estorbar las respuestas. La oración del profeta Daniel dice que tuvo un retraso de 21 días porque en las esferas espirituales estaban bloqueando la, eh, ese envío de respuesta al profeta. Pero vemos cómo el profeta Daniel no se rindió ante la, la falta ante el retraso de la respuesta, él no se rindió, él siguió perseverante. Y viene el ángel y le dice, Daniel, eres muy amado de Dios, desde el momento en que tú elevaste tu oración, fue enviada la respuesta, solo que el principado de Persia se me opuso en el viaje. Y entonces Dios envió al arcángel Miguel para pelear con el príncipe de Persia, y yo fui enviado a ti para traerte la respuesta. Dice: Pero viene el príncipe de Grecia. O sea, note cómo entonces el hombre y la mujer de Dios, al estar en esta tierra y no reconocer la importancia del pastoreo de tu alma, tu alma se va a decaer, tu alma se derriba, tu alma pierde fuerza porque necesitamos estar en armonía. Eso nos lo, lo, lo enseña el libro sagrado. Eso lo vemos constantemente en nuestra vida cotidiana. Necesitamos que alguien nos enseñe. Necesitamos la ayuda de un maestro. Necesitamos la ayuda de un sabio. Necesitamos la ayuda de un médico, necesitamos la ayuda de un especialista. Entonces, en el plano espiritual necesitamos a un pastor. Entonces, cuando David da su experiencia, manifiesta su testimonio, dice cuando aparecía un un león o un oso, yo iba tras él y le arrebataba. ¿Qué estaba diciendo? No debo de perder nada de lo que el Señor me ha encargado. No debo de perder la disciplina, no debo de perder la confianza, no debo de perder mi conexión con Dios, no debo de perder el amor a su palabra, no debo de perder el amor a la oración, no debo de perder el amor a su servicio. No lo debemos de perder. Y entonces cuando viene la confrontación con Goliat, Goliat se presenta y dice ¿acaso soy perro? ¿Cómo lo interpreta David? ¿Ah, este dice que es perro. Si yo he peleado con el león, con el oso, y este dice que es perro, y entonces se presenta y manifiesta, manifiesta su respaldo. Dice tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Dice, Mas yo vengo a ti en el nombre en ese nombre de las cuatro letras. En ese nombre que representa el poderío, la gran misericordia, la gran bondad, el gran pastoreo, la gran ayuda. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y vemos cómo Él obtiene una gran victoria. Por eso, en el Salmo 23, Él reconoce esto. Este Salmo es muy conocido por el pueblo creyente. Y Él dijo, el Señor es mi pastor. Cuando dice, es mi pastor. O sea, se siente integrado, pertenece diciendo: Yo soy de Dios, mi vida está conectada con Dios. Ese, ese hombre declarando que tiene un padre que es su pastor, y por eso él cuidaba al pueblo de Israel como pastor también. Note cómo hay una relación. Vea cómo hay una armonía. Esto nos habla entonces que cuando tú reconoces a un pastor te estás integrando a la familia de Dios. Estás integrándote a una casa espiritual. Y en esa casa espiritual entonces comenzarás a recibir tres ministraciones poderosas. Número uno recibirás la provisión divina, número dos, la protección en tu camino, y número tres, la provisión continua para tus necesidades. Por eso el Señor nos revela en ese Salmo 23 que hay una vara y hay un callado. Dice que esa vara representa la autoridad. Representa el respaldo para ser conducido, para ser guiado. Esa providencia que manda a Dios constantemente te otorga instrucciones y consejos. Y el callado te guía por ese sendero espiral, por esa elevación constante de tu alma para que vayas de gloria en gloria de poder en poder de fe en fe esa esa conexión a la familia de Dios porque también esa vara representa el que tú pertenezcas a una familia, a una tribu, a una casa espiritual en donde tú irás avanzando Creciendo en tanto espiritual, material y económicamente, porque así trabaja el Señor. Comenzarás a ir desarrollando tu vida. El callado me es una de las preciosas ministraciones de respaldo que Dios le da a sus hijos para que el enemigo no te toque. El maligno no puede tocar a un hijo de Dios, la hechicería no te puede hacer daño, la brujería no te puede hacer daño porque hay un callado. Es como un bastón que, se, que sirve para golpear al enemigo. Es el bastón que sirve para defender a los hijos de Dios. Vale la pena estar conectado con el gran pastor, vale la pena estar conectado con la familia de Dios en donde Dios ha levantado a un pastor. Dice este Salmo 23 también, el bien y la misericordia me siguen todos los días. Y se refleja en el sustento, se refleja en esa, dice, aderezas mesas, preparas una mesa junto a aguas de reposo, en verdes pastos, en una delicia frente a mis angustiadores. Como usted se dará cuenta. Amado pueblo de Dios, vale la pena ser responsables en lo que Dios nos ha encomendado, pero también vale la pena cuidar la vida de tu pastor. Una ocasión al rey David, cuidando una de las, uno de los campos de los cereales, un gigante estuvo a punto de matar al rey David, al pastor de ese pueblo. Pero uno de sus colaboradores se anticipa y mata al gigante. Qué importante es que dentro de una congregación haya colaboradores que reconocen, que valoran el trabajo de su pastor. Qué importante es que tú como familia valores el trabajo que desarrolla tu pastor. Ellos darán cuentas de vuestras almas, lo dice el, el libro de Hebreos. Pero también tu pastor se convierte en alguien que te enseña. Y dice el libro de Gálatas, capítulo 6, dice: comparte toda clase de bien. Comparte, apoya con toda clase de, con todo género de bendiciones al que te enseña, al que te instruye. Y vemos cómo el apóstol Pablo también en, el, en Hechos capítulo 20 le dice a la iglesia, si yo estuve tres años sirviendo de día y de noche, es el trabajo de un pastor. Dice, y no he codiciado ni su oro, ni su plata, ni sus vestidos. Ni ha sido carga para ustedes. Ese es el trabajo de un buen pastor. No se le carga a la gente. Pero dice, estos tres años yo no vi la colaboración de ustedes hacia mi persona y no les fui carga. Por ambos lados vemos una enseñanza. Por un lado vemos a un pastor que no quiso ser carga para su pueblo. Pero vemos a un pueblo... Que no fue sensible a las necesidades de su pastor. Y por eso les deja la encomienda, dice: apacienten en la grey del Señor, cuídenla, porque después de mi partida vendrán muchos hombres vestidos como ovejas, pero en su interior son lobos, y querrán deshacer, querrán destruir la obra del Señor. Dejo aquí un listado de cosas que pueden estar afectando a la vida de una persona que se desconecta de su casa espiritual, que se desconecta de su pastor. Colosenses 2.22, la persona puede estar siendo contaminada con doctrinas de hombres. Primera de Timoteo 4.1, la persona puede estar, estar siendo dañada con doctrinas de demonios. Hebreos 13:19. Sí, 13:9. 13, La persona puede estar siendo afectada con doctrinas diversas y extrañas. También Hechos 20, versículo 30. Las personas pueden estar siendo afectadas hablando cosas perversas. Romanos 16:17 la persona puede estar afectada y sirviendo como entrando en un estado de disensión y tropiezos. Ya cuando alguien comienza a debatir de una manera irrespetuosa, de una manera eh, eh, deshonrosa, habla que ya su alma está siendo afectada. Romanos 16, 18, también. Esas personas vestidas de oveja, pero en su interior hay, son lobos, dice que te llegan con palabras suaves y lisonjeras para engañar el corazón de los ingenuos. Gálatas 1.7 también dice que vienen esas personas a perturbar y a pervertir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante estar recibiendo la instrucción de un pastor que está conectado con Dios, de un pastor que viene, que está atento a las palabras que Dios envía, porque entonces Eclesiastes 12:11 dice que esas palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Entonces, amado pueblo de Dios, este mensaje que el Señor nos envía es el cuidado de vuestras almas. Es para que vuestra alma esté firme, para que vuestra alma esté segura. Para que vuestra alma tenga la providencia divina, la protección en tu camino y esa provisión continua que Dios envía a su pueblo, a sus ovejas. Por eso termino yo con esta declaración que hizo el rey David en el Salmo 95.7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Pero viene, en la última frase dice, si sí oís, oís su voz. Y el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque las ovejas a las ovejas no hay que arrearlas. Las ovejas oyen la voz y atienden, escuchan a la voz de su pastor. Él nos conoce por nombre y cuando Él habla, nosotros debemos estar atentos a su voz. Que sea Dios sembrando esta palabra en vuestras vidas y que manifiestes un compromiso serio en la congregación donde el Señor te ha puesto apoyando a tu pastor y conectado con el gran pastor. Oramos, Padre del Cielo, en esta hermosa mañana te agradecemos la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Muchas gracias. Dios bueno, seas tú guardando. Las almas, guardando el corazón, guardando la mente de tus hijos. Ahí donde ellos se encuentran, que tu mano poderosa sea abrazándoles, protegiéndoles de todo mal. Ellos son tus hijos, tus hijas, y si alguno de ellos está pasando por algún momento adverso, hoy nos unimos en oración para pedirte, mi Dios, que extiendas tu mano para abrazarles, consolarles, sanarlos que la, las fuerzas la energía desde la cabeza hasta la planta de sus pies se haga manifiesto señor guarda tu pueblo envía la pronta ayuda puesto que somos tus ovejas ovejas de tu prado y pueblo tuyo somos y tenemos ese anhelo ese deseo de hacer tu voluntad Seas tú enviando, mi Dios, la provisión, el sustento y los recursos que tus hijos necesitan. Defiéndeles, mi Dios, de gente tramposa. Defiéndeles, mi Dios, en los asuntos legales, la intervención divina se haga manifiesto y que puedan ellos mirar cómo ese estado de milagros y de respuestas sobrenaturales se hacen presentes en sus vidas. Muchas gracias te damos porque sabemos, mi Dios, tenemos clara convicción de que tú escuchas la oración de tu pueblo. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengan ustedes un día extraordinario. No se les olvide compartir las enseñanzas que el Señor nos permite otorgarles. Eso hará que llegue a más personas. Y también al darle like hará que le, en el momento de la alerta, de la suscripción, eh, las notificaciones de cuando estamos compartiendo la palabra le lleguen a tiempo. Me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la mano poderosa de Dios te guarde siempre.